para que surja una denominación de origen tiene que existir un producto típico que tenga un prestigio, una reputación debido a su calidad, al compromiso de los destiladores, en este caso los productores, porque estamos en los bordes del desierto de Atacama. Acá hay un tema de climas, hay un tema de suelos, hay un tema de vides específicas, tecnología artesanal, un ecosistema cultural campesino que tenían estos saberes que permiten elaborar los piscos en este espacio. El desierto. Prácticamente fue encontrar mi propósito en medio del desierto. O sea, realmente fue una locura. Tenía, no te voy a mentir, tenía miedo en un comienzo porque decir, si me voy a arriesgar con todo, hacer mi destilería en medio de la nada, pero después de 5 años lo logramos, lo terminamos y realmente es emocionante. O sea, cuando inauguramos esto fue algo contra viento y desierto, por decirlo así. La región de Atacama tiene altas particularidades. Es el desierto más árido del mundo, pero aquí en la parte alta del Huasco estamos en un vergel, donde la gran importancia es su río que corre de cordillera a mar. Es la única parte del mundo que se crea este microclima desde San Felipe para arriba, que está demostrado por lo más antiguo que es el clima preciso para el producto, para la uva, digamos. El producto nace añejado desde la parra, es por eso que las cuido tanto. Nosotros vivimos acá hace más de 30, 40 años que partieron mis abuelos acá. Somos agricultores en pleno desierto, lo cual también nos permite entregar esa calidad y cualidad al pisco con el tema del sol, ¿ya? El sol nos permite que las uvas vayan tomando el grado, ¿cierto? Color y todo lo que nosotros queremos que se traspase finalmente a nuestros piscos. Trabajamos durante todo el año en nuestros parras. Y durante abril aproximadamente del año siguiente es cuando nosotros hacemos la cosecha. Nosotros, al ser productores de la uva también, tenemos la posibilidad de elegir los mejores cuarteles, ¿ya? Y la mejor fruta para obtener finalmente nuestro pisco. La gracia del Huasco Alto, la parte alta, son sus frutas, sus viñedos, su dulzor. Este valle se caracteriza por su gran dulzor en todas sus frutas. Por supuesto, la uva, que es lo que nosotros trabajamos. Nosotros somos nacidos y criados en la agricultura, por lo tanto, los sabores del tomate, los sabores y los aromas de las naranjas, de las guayabas, de las uvas, es exquisito. Y tú también empiezas sensorialmente a captar ya las aromas de todas las frutas desde pequeña. Para cualquier producto de esta connotación, el tener un terroir que le permita diferenciar este producto en términos de la calidad, son valores y atributos fundamentales que principalmente se dan en productos con denominación de origen. Y precisamente tienen que ver con que en el territorio donde se producen se generan condiciones atmosféricas, climáticas, productivas de la misma tierra,
y también del saber hacer de los campesinos que producen este producto, de los productores agrícolas que están detrás de este producto, que solamente se dan en esta zona. Y eso de alguna forma se traduce en tanto en la calidad de la materia prima, que es la uva pisquera, como en el producto final, que es el pisco. Nosotros trabajamos entre 1.000 y 1.800 metros sobre el nivel del mar la recolección de uva. ¿Cuáles son las cualidades de esa uva? Que están plantadas en nuestro valle, lo que generan con el sol que tenemos, 360 más o menos de sol al año, eso provoca que la fotosíntesis que hay en el proceso de la maduración de la uva es óptima. De acá dejamos un par de días y lo trasladamos a la prensa, donde separamos el orujo del líquido, que en el fondo sería el jugo de uva, que se fermenta y en 12 a 15 días se convierte en vino. Antiguamente, hay que decirlo, donde vivías, donde estabas, llegar con gas era imposible, impensado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenías más cerca a mano? Era la leña, ¿ya? Un producto que tú podías adquirir y más barato. Mi abuelo siempre lo hizo a leña. En esa época no existía otra manera. Así que la leña te da un toque diferente. Realmente el proceso es más lento, tienes que estar permanentemente revisando la temperatura, porque siempre tiene que ser temperatura constante, es lo ideal para elaborar un excelente pisco. Este lambique llegó en 1897 procedente de Francia y mi abuelo Bartolomé Mulet se hizo cargo de él en 1909. Por lo tanto tenía la experiencia y la sabiduría cómo hacer funcionar un alambique. Y este alambique, estando ya acá, se arrendaba, por lo tanto ahí empezó la familia Mulet a tener contacto con las destilaciones. La definición de destilación es separar. Es extraer el alcohol o el espíritu de un vino o de un fermentado, por ejemplo. El pisco es un destilado de vino. ¿Qué significa eso? Que nosotros le sacamos el espíritu al vino, ¿verdad? Por lo tanto, es un espirituoso. Eso debería ser muy reconocido a nivel internacional porque el vino en el mundo se conoce. Y nuestro destilado está hecho de vino. Cuenta la leyenda que nuestro maestro destilador le enseñó un prófugo de la justicia, que le enseñó todos los secretos y lo mejor, la mejor parte de la destilación para obtener un pisco impecable. Tú conoces como técnicamente, qué sé yo, entre la cola, la cabeza, vas midiendo la graduación alcohólica, pero él tiene tanta experiencia que hoy día él ni siquiera toma. Con eso te lo digo todo. Él va, huele y mira y él va haciendo, nos va ayudando a hacer los cortes, ¿cierto? Para poder usar la mejor parte de la destilación, que es el corazón, en nuestros piscos. Si yo siento que hay un poco de metanol, ya no tengo un buen pisco. Entonces, el corazón es muy importante. Tenemos que saber dividir muy bien la cabeza, el corazón y la cola.
Nuestra especialidad es el tiempo. Nosotros lo que hacemos es tomar nuestro destilado, que pasa por rectificadores, y después lo tomamos, separamos en tres partes, no sé si han escuchado la cabeza, corazón y cola. Tomamos el corazón, lo volvemos a meter, sacamos otro destilado, el corazón del corazón. Después de eso, jugamos con el tiempo. Ninguno de nuestros alcoholes tiene menos de 3 años. Nos encontramos entre el río Salado y el río Copiapó, en esta, la primera destilería en la costa en Chile. Es una pequeña sala de vinificación porque hacemos microdestilación. Pequeñas partidas de uva que van a pequeñas partidas de vino que van a una partida de pisco específica con determinadas características organolépticas. Lo que le da notas de cata distintas al producto final. Nosotros seguimos haciendo todos estos procesos de manera manual. El embotellado lo hace Alejandra y ella, yo le digo que es una artesana porque trabaja todo a mano. Los viticultores que hacen el pisco en Atacama trabajan en condiciones extremas. Se cultivan las viñas con muy poquita agua en la falda occidental de la cordillera de los Andes, sobre todo en la comuna de Alto del Carmen. Entonces, son muy poquita producción, pero de altísima calidad. Entonces, los de la región de Atacama tienen la particularidad de formar parte de lo que se llama la viticultura heroica. Si bien es cierto, la industria pisquera ha sido muy pequeña durante estos últimos siglos, hoy día, específicamente hoy día, gracias al apoyo de distintos instrumentos públicos y privados, nos permite insertarnos en la matriz productiva como una ventana a su diversificación. Eso nos permite traer recursos a la región para poder seguir cimentando el desarrollo económico en una pluralidad de aspectos y no solo concentrarnos en un nicho, por ejemplo, como es la minería, la industria, la construcción o el comercio, sino que además tener un producto regional con identidad regional y con características propias que nos distinguen del resto de la industria. Poner a Atacama sobre la mesa con un producto identitario con denominación de origen y también que entendamos que la denominación de origen es súper importante porque en un territorio específico se puede generar un producto. Y acá en Atacama tenemos muy, muy buena fruta con el clima y todo. Y hoy día con todos los productores estamos todos juntos y ha sido un camino maravilloso porque de verdad todos le ponen un corazón y una pasión, un entusiasmo a esto. Y siendo todos competencia directa, estamos todos juntos. Y la verdad es que es un concepto, Piscos de Atacama. Nosotros nos preocupamos de toda la cadena productiva, entonces el cariño, el corazón y la pasión que está dentro de este producto, en esta botella, es solamente una experiencia que se puede disfrutar. El clima de Atacama no es igual en ninguna parte del mundo. El sol que nos llega y todo lo que vive la parra genera una fruta increíble que se refleja en el destilado que ustedes pueden disfrutar. Yo creo que la gente cuando prueba los piscos de Atacama realmente se impresiona, porque todos tienen su sello, ¿cierto? Todos tienen un trabajo, una historia detrás, pero además son todos de súper buena calidad. ¿Qué es lo que busca hoy en día el cliente, el que le gusta a los pisqueros, que le gusta algo nuevo?
comprarle directamente al productor y algo que no esté en todos lados. Y qué mejor aquí nuestro jugo y el sol que nosotros lo metemos en una botella y lo vendemos. Que el pisco ya tuviera su categoría como pisco reconocida a nivel mundial. Ahí yo creo que me doy por satisfecha, porque realmente es un excelente producto, es un excelente destilado. Queremos agradecer al gobierno regional de Atacama y a ProChile porque el apoyo que ha brindado la industria pisquera es súper importante. Caminar de la mano de ellos es realmente un honor y han permitido generar una conciencia en las personas de la maravilla que tenemos aquí en Atacama, de la nobleza de nuestros productos y de la excelente calidad.